Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos sean a todas y a todos ustedes. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este canal que se llama Con Sabor a México. Muchísimas gracias por ser parte y por dejarnos siempre un comentario, por regalarnos un like y por ver nuestros contenidos. Muchísimas gracias. Y llegando a este fin de semana, les quiero presentar a mi hermano Elirra. ¿Cómo estás, flaco? Hola, ¿qué tal? Mi buen Philip, nuevamente aquí con todos ustedes para que me aguanten en hacerles una receta rica y deliciosa. Rica, deliciosa y aparte, híjole, muy antojosa. Miren, llega el fin de semana e inmediatamente parece que el cuerpo lo sabe. Dice por ahí, es viernes y el cuerpo lo sabe. Y yo creo que tienen toda la razón. ¿Por qué? Porque llegando el fin de semana siempre se antoja algo que sea como fuera de lo cotidiano, sí, como un claro. poquito, que uno dice, ahora sí vale la pena pecar, ahora sí vale la pena comer algo que a lo mejor sí, no es tan sano, que a lo mejor sí, de pronto uno dice, ah, pues un pecadito, de vez en cuando, ¿no? Una vez al año no hace daño. Y fíjense nada más, yo creo que comer hamburguesas, dijo, tiene su parte nutritiva porque lleva lechuga, jitomate, cebolla, la misma carne y todo, pero ojo, ¿dónde van a comer las hamburguesas? Porque si van a comer hamburguesas, yo les digo hamburguesas de zapato. Ay, Israel. Hay unas hamburguesas que, mira, es de carne congelada, que ni es carne, que vete a saber de qué las hacen, de qué desperdicios. Y pues de por sí, si la hamburguesa no es muy sana, imagínense ustedes, compran de estas cosas que son, de verdad, que no tienen nada de nutritivo, peor tantito. Pero si las preparamos nosotros, si las hacemos en casa, si están sazonadas, además de una manera muy, muy rica, muy deliciosa, pues qué mejor. Así es que, oye, Ra, ¿qué es lo que nos vas a preparar? Vamos a preparar una rica y deliciosa hamburguesa estilo a la mexicana, con sabor a México. Ajá. ¿Okay? Hamburguesa estilo mexicana Así con es. Sabor a México. Es decir, que en lugar, a ver, yo lo que quiero pensar, ¿en lugar de carne va a llevar frijoles? No. Va a llevar frijoles, ¿ah, sí? Pero también va a llevar carne. Anda, pues. Ajá. Oye, pues preséntanos tus ingredientes y dinos qué tal sale de fácil, económica, difícil. ¿Cómo es hacer una hamburguesa mexicana? Pues no es tan cara, ¿eh? No es tan cara. Yo creo que todos tenemos acceso a hacernos este gustito, un dominguete, un viernesito. Claro. Entonces, pues hay que comprar nuestras cositas y se elabora. A veces se ve difícil, pero realmente no. Entonces, vamos a empezar desde aquí. De este lado, obviamente, tenemos la catsup, la mayonesa. Mayonesa McCormick, decía el señor ese tan malhumorado, ay, ¿no? Sí, ¿no? De la tele. Tenemos papa, para papa frita. Tenemos nuestra lechuga desinfectada, bien lavada. Tenemos nuestros frijolitos. Ay, esos frijolitos. Ay, el caldositos, qué ricura. Tenemos cebolla morada y cebolla blanca. Sí. Tenemos nuestro queso manchego. Tenemos nuestro aguacate, nuestro jitomate o tomate rojo. Tenemos nuestras hojas de aguacate criollo y unos tres chilitos que vamos a tostar ahorita. Wow. Esto va con esto. ¿Ese chile que chile, el chile de árbol? Es chile de árbol. Ese pica mucho, ¿no? Así es, le vamos a poner solo uno. Ah, nada más bien. Que quise poner otros dos para que no se vea tan solito el asunto ahí. Exacto. ¿Verdad? Exacto. Sí, sí, sí. Bueno, seguimos de este lado, tenemos nuestras sales mágicas, que es 11 ingredientes, ya saben, no sean malitos, busquen el videíto por ahí para la elaboración de estas sales, por eso ya no presento especias. Tenemos aquí pan molido, fécula de maíz, sal, ahora no es de grano, ahora es fina, por el tema de la carne molida, nuestro tocino, nuestra salchicha oaxaqueña. Que no es chorizo, la salchicha oaxaqueña. No, es salchicha oaxaqueña. Oh. Ajá, esta es, ahora sí que este es de aquí. Entonces, pues vamos a hacer una fusión entre el frijol y todo eso, ¿no? Ok. Tenemos también nuestro huevo y nuestro guacamolito que anda por ahí. Guacamole, el huevo aquí lo ocupamos como huevo criollo, pero pueden ocupar el que sea. Sí, sí, de hecho es de nuestras gallinitas, por eso está chiquito, mire. Está chiquito. Acá tenemos salsa inglesa. Salsa inglesa. Salsa Maggi. Ay, mostaza. Unas ramitas de perejil. Y ya hicimos previo tantito guacamole. Ok. Ajá, porque si no, se puede hacer un poquito extensa la receta, ¿no? Ok. Ajá. Pero con todo esto vamos a hacer una rica y deliciosa hamburguesa a la mexicana. Se me estaba pasando, mira, Felipe. Ay, Isra. Es nuestra carne molida. Es carne molida de 10 nillo.
Diezniño. Diezniño. ¿Y eso qué es el diezniño? Esta es un corte de res, que es más carne, casi cero grasa. Pero ustedes en la carnicería le dicen al carnicero, quiero carne blanda, molida, para casi sin grasa para hacer mi hamburguesa, pues no quiero grasa. Y él les ofrece o les va a sugerir algún corte. Ah, bien. De la res. Y este es diezniño. Sin problema. Sí, para quitarnos de que qué parte es, de dónde viene, es dura, es blanda, jugosa. Entonces simplemente al carnicero y ese nos resuelve nuestro problemita. Perfecto. ¿Te parece? Oye, yo te voy a pedir un favor muy grande, muy grande. Sí, ahorita que digo, dicen por ahí al cliente lo que pida, yo no te la voy a pagar, pero aún así. Oye, ahorita que hagas la hamburguesa que me voy a comer yo, porque sí me voy a comer una enterísima, enterísima, nada más no me le pongas tocino. Ah, por favor, yo no como tocino. Bueno, en casita, así como dice el buen Philip, pues tiene mucha razón, ¿no? Ya en casita sabemos que quién no come, quién no le gusta la lechuga, quién no le gusta el tomate, quién no le gusta el queso, incluso la carne, ¿no? Mira, entonces voy a hacer la mitad, la mitad sin tocino y la mitad como con tocino. Con todo. Con todo. Entonces vamos a hacer dos carnes separadas. Yo les voy a contar un secreto. Ajá. Un secreto del Jorgito Carvajal. No le vayan a decir, porque luego yo les cuento sus secretos del Carvajal y ya me van y me acusan. No le digan. Fíjate, él, por ejemplo, come sus hamburguesas. Ahí les va. El día que le inviten una hamburguesa a Jorgito Carvajal, por favor, no le vayan a poner de entrada, sí pan, porque no le gusta el pan. No, de la hamburguesa. No le gusta. Bueno, la lechuga dice que no, porque luego tiene bichos. Entonces dice que tampoco. Sin lechuga. Sí, jitomate, porque el jitomate le da asco, entonces no come jitomate. Tampoco le vayan a poner mayonesa, porque es mucha grasa. Catsup, no, porque está muy dulce. Cebolla, no, porque dice que luego anda oliendo a sobaco. Sin papa. Sin nada, 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 nada. Lo único que pide es su rebanada de carne. Nada más, así. Esa es una hamburguesa para él. Ahora, les voy a decir una cosa. Un día que fuimos a China, estábamos por allá y no había de otra. Nos metimos a un McDonald's. ¿Cómo le dices? Porque ya ayer McDonald's en China ya no hay gente que te atienda, ya no, ya olvídate, ya pura máquina. ¿Cómo le dices a la máquina sin cebolla, sin catsup, sin esto, sin lo otro, sin aquello? Pobre hombre, le entregaron una hamburguesota de este tamaño y ahí tienes espulgando todo, quitando todo, limpiando todo para comerse su carnita. No, ahí sí sufre. No, yo nada más sin tocino, es todo, todo. Ah, todo lo demás. Sí, aquí el tema es de que como vamos a incorporar el tocino a la carne. Ah, bien. Ajá, entonces vamos a hacer mitad. Mitad sin tocino y mitad sin mitad como la íbamos a hacer. Bueno, mira, como la vamos a hacer, ¿te parece? Perfecto, sí, está bien. Bueno, pues vamos entonces a claro hacer nuestra sí. rica y deliciosa hamburguesa estilo con sabor a México, pero es una hamburguesa mexicana. Así es que vamos a ver qué tal queda. Adelante, Irra. ¿Me ayudan? Esto es Con Sabor a México, bienvenidos. Pues vamos a iniciar nuestra hamburguesa, ¿les parece? Vamos a primero. Este es mi estilo. Bueno, así siempre las he hecho yo. Por obvio, vamos a quitarle esto. Porque recuerden que si no le quitamos el pellejito, nos podemos llegar a cortar. Entonces, por ahí a ver si hay una cazuelita, no sean malitos, para mi basurita. Gracias. Así. Entonces, le quitamos. Esta está tiernita, pero a veces trae aquí el corazoncito, que es lo que nos amarra nuestra cebolla. ¿Es lo que amarga? Lo que amarra. Ah. Haz de cuenta que te amarra para que no se desbarate. Ajá, exactamente. ¿Y ese es amargo o algo? Ah, no. Pero te amarra las tiras. Es el camotito. Ajá, entonces lo quitamos y ya se liberan. Ajá, entonces vamos a picarla finamente para... Yo creo que con una mitad va a ser suficiente. Giramos. Y entonces ya la cortamos así finamente. Este sí debe de ser un corte fino. Para que entre la carne no se vean los trozos grandes de cebolla. Así de finito. Acá vamos. Va a ser nada más un cuarto de cebolla, miren chicos. Okay. Conforme vamos guisando ya vamos viendo las cantidades. Es un cálculo según nuestra carne, que es un kilo. Pasadito de un kilo, como un kilo 200 gramos fue. Entonces incorporamos nuestra cebolla. Le vamos a incorporar dos huevitos. ¿Y el huevo para qué es? El huevo es para que te amarre tu carne. ¿Has visto luego hamburguesas como que se quieren deshacer la carne cuando ya está cocida? Ah, es por eso. Porque no le echaron huevo. Exactamente. Esto también es para amarrar. Es fécula de maíz. Las cantidades las tenemos en el recetario. Vamos a aplicarle lo que viene siendo pan molido. Igualmente es para que
tantito del sabor y tantito para que nos, nos redonde bien la, lo que viene siendo la hamburguesa. Ajá. Que le dé solidificación. Vamos, sales mágicas, un poco. Ahí está. Uh-huh. Y un poco de sal normal. Calculando. Ahí está. Vamos a picarle un poco de perejil. Un poco de perejil. Unas ramitas. Igual finamente. Despacio para que no nos vayamos a cortar. Apretamos en el lado de atrás para que se haga un nudo, un nudito, todas las hierbas se compacten y cuando pasa el cuchillo, pues corta bastantitas, ¿no? Entonces, ahí vamos. Juntamos todas las de atrás. Listo. Le damos además otro llegue al revés. Listo para nuestra carne. Vamos a necesitar un trapito y vamos a agregar lo que viene siendo nuestra salsa inglesa. Ajá, no, esta es ah, sí, ¿no? Sí. No, sí. Ese es al toque, ¿eh? Ese es ¿sí? Sí, nada más. Este es un poquito más que la Maggi. Recuerden que es más ligera. Nuestro sazonador es más ligero. Este es más fuerte. Entonces este ya es más leve. Otro poquito nomás. Sale. Chicos y chicas, tenemos nuestra mostaza. Vamos a abrirla. Obviamente, si algún ingrediente, como dice el Philip, pues no les gusta, nada más lo omitimos, no pasa nada. O si les gusta algún otro ingrediente, se lo echan. Se lo incorporan, que no esté aquí. Que no esté aquí, entonces se lo incorporan sin ninguna preocupación. Si ustedes tienen en casita guantes látex y todo eso, no les gusta la sensación de sentir aquí la humedad en los deditos y todo eso, pues es muy válido, ¿no? Yo, pues, como ya estoy acostumbrado, tengo las manitas limpias y voy a empezar a mover mi carne de esta manera para que se incorpore todo junto. Bueno, obviamente ustedes le calculan, ¿no? Ahí de sal, si no quieren probar la carne. Pero la verdad es que nosotros ya estamos acostumbrados a probar de todo. No hay problema. Dice que hacer carne de la tártara. Sí, carne de la tártara está bien rica. Entonces, yo digo que ahí está ya nuestra carne de la hamburguesa. Vamos a apartar lo que viene siendo dos bolitas. ¿Qué es lo de tu mano? Ajá. Ahí estamos. Para el Philip. No me gusta el tocino. Y me vas a hacer probar, entonces. Ahí está. No les puedo decir el gramaje, ¿no? Porque ustedes van a elegir si quieren un corte un poquito grueso, más delgado, no quieren mucha carne. Entonces, pues ustedes van a elegir de qué manera y de qué grosor y de todo su disco de hamburguesa. Uh-huh. A este ya le vamos a aplicar lo que viene siendo nuestro tocino. Vamos a omitir la grasa. ¿Haces grasa? Ajá. Para que sea pura carnita la que se va. Eso es lo que saca todo el aceitito y todo eso. Ajá. Sí, no la queremos grasosa. No queremos De por sí pues va a llevar queso y todo eso, ¿no? Entonces no queremos nuestra hamburguesa grasosa. Hay veces que pones la carne y cuando... Pues la verdad es de mala calidad la molida, que trae mucha grasa. Se inunda de aceite la plancha o donde la estás cociendo. Entonces, eso sí no es muy, muy sano que dijéramos. Entonces, aquí lo que estamos ocupando es solamente la carnita del tocino para que nos prenda un poquito más de sabor la hamburguesa. Y pues no se la pongamos frita o dorada al lado, ¿no? Que sería un poquito más grasosito el asunto. Entonces, vamos a picarla. 95% carnita de tocino. Le quitamos la grasa y esto es lo que nos quedó. Que de por sí ya el tocino trae un poquito de grasa, ¿no? Ya no, ajá. No es... Sí, de hecho la carne de cuchilla ves que de por sí tiene grasita.
Entonces, también, amitas de casa, si en su casita no quieren el tocino, pues lo omitimos. No pasa nada, nada más con la carne y es más que suficiente. Entonces vamos a aplicarlo aquí. Y le damos la última meneadita. Pues ya tenemos aquí nuestra carne. Aquí está la del Philip, las dos de Philip. Entonces vamos a utilizar de estos papelitos. Bueno, yo le hago así para más practicidad, más rápido. Son como bolsitas de polipapel, pero no están unidas. Son papelitos como para aplanar pechugas. Así las venden en donde venden los plásticos. ¿Cómo? ¿Polipapel? Ajá, es polipapel, mira. Y entonces vienen como bolsas, pero separadas. Entonces lo que voy a hacer es esto. Está un poquito grande para mi hamburguesa, entonces la voy a cortar. Vamos a hacer así más o menos este papel. A unirlos así. Y lo que voy a hacer es esto. ¿Sí? Esto lo desechamos. Y entonces vamos a utilizar mi moldecito. Aquí está mi moldecito. Me voy a ayudar de un poquito de aceite. ¿Por qué? Porque si no se me pega la carne en las manos. Es aceitito de oliva. Voy a meter así muy poquito. Y entonces vamos a agarrar las hamburguesas del Philip. Ponemos un papelito así esquinadito, metemos la hamburguesa, la aplastamos. Si ustedes en casita tienen algo, se pueden ayudar de una tapa de mayonesa más o menos, que no esté tan alto como mi moldecito. De las tapotas. Ajá. Grandotas, ¿no? Ándale, que más o menos te va a dar este diámetro así por aquí así. Ajá. Entonces no vas a batallar un poquito menos que yo ahorita, porque está hondo mi moldecito. Yo no tengo una tapadera de como de esas, o aunque no sea de mayonesa, ¿no? Uh-huh. Entonces ya está así, ya nada más volteas, ya tenemos el círculo, doblamos, aplastamos un poquito, ahí está, mira. Y entonces ya dejamos así. Y así nos vamos con la otra. Bueno, ahora lo que vamos a hacer, vamos a cortar nuestra papa a la francesa, nuestra papa frita. Yo hago esto, le doy el corte no a la mitad, sino aquí en la costillita, para que me salgan. Ahorita vamos a ver el corte, así, miren, y luego la giro, ¿sí? Igual, no en medio, sino más para acá. Hago esto, luego otra vez esto, y ya tengo tres lados. A esta que quedó, ya nada más hago esto. Y ya quedan las papas. ¿Tú qué prefieres? ¿Que estén gruesas, delgadas? Yo ni tan gruesas ni delgadas. Porque muy delgaditas a veces no se siente mucho el sabor en tu boca. Necesitas meterte bastantes. Entonces, yo prefiero un poquito... Así, mira, como lo estoy cortando. Así está perfecto el... Porque hay otras que venden ya hechas en el súper, pero están muy delgaditas. Pero parecen también más, ¿no? Ajá. Entonces, exactamente. Entonces, ahorita, así nada más le vamos a hacer. Entonces... Lo botamos así. Entonces recuerden, fíjense cómo va el corte. A la costilla. Damos vuelta, la costilla, damos vuelta. Giramos. Y a esta, hacemos esto. Uh-huh. Y entonces ya salen nuestras papas. Y a estas, casi van a salir los medios gajos, Omar. Mira. Uh-huh. Los clásicos medios gajos. Obviamente si su papa es más grande, pues hay que hacer otro corte, pero estas que están medianitas, estas papas, nos permite hacer esto. Y con estas mientras, ahí tenemos nuestra papa a la francesa. Uh-huh. Vamos a secar, de preferencia con un servitoalla, o si no con mi trapito, miren, está limpio. Lo vamos a tratar de secar, a quitarle un poquito el exceso de almidón. Oye, uh-huh. A mí me enseñaron que se lavan para que salga el almidón en el agua. Hay varias técnicas, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que no hay como que se vaya así fresca al aceite, bueno, en lo personal, ¿eh? Porque sí, hay que dejarle remojar y todo eso, pero para mí nada más es quitarle el exceso de agua para que no te brinque mucho en el aceite y lleve todo su vitamina, sus minerales, todo lo que te da la papita. Ajá. Mira, nada más es secarla un poco para que no brinque mucho en el aceite, porque como es líquido, ya sabes, líquido y o agua y aceite no se lleva, ¿no? Ajá. Ya, mira, está totalmente oreada.
vengo y lo que vamos a hacer, pues ya nada más es, cuidado, Dale. Mira, ya no brincó mucho. No brincó nada. Porque ya no tiene agua, ya la secamos. Entonces, pues ya nada más vamos a esperar a que se vaya cociendo despacio. Mi lumbre no está muy, muy grosera, el aceite tampoco. No está frío, no está caliente, pero está en su debido. Ahí la vamos a dejar. Tantita harina, no, nada, nada, nada. Así nada más. Ahorita vamos a hacer un proceso que se le llama pochado. Vamos a sacarla a 3/4, se puede decir, antes de cocerse. La escurrimos y ahí la dejamos. Cuando ya la vayamos a utilizar, lo que vamos a hacer es calentar el aceite un poco más. La papa fría ya a 3/4 la volvemos a regresar al aceite y nos infla y nos hace un tostadito. Ajá. Sí, sí, así las cocinamos nosotros. Ahí se va, ahí la dejamos un ratito, ¿sale? Entonces, regresamos y vamos a hacer lo que viene siendo nuestra pastita de frijoles. Es también muy rápido. ¿Se acuerdan de la grasita de tocino? Ah, bueno, pues ahorita la vamos a utilizar, por eso no la desechamos. Aquí está nuestra grasita que le quitamos al tocino. Vamos a darle una picadita ligera. Esto va a ser para nuestros frijolitos, para que le den sabor a nuestros frijolitos. Incluso yo creo que no le voy a poner toda, nada más le voy a poner la mitad, así poquito, pero también para que no me salga muy grasoso. Lo que te iba a decir, le quitas la grasa. Sí, 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 exactamente. No, es para que nada más nos dé sabor. Ahí está. Nada más. ¿No le vas a meter ajo, cebolla, nada? No. Así nada más. Ya nuestro frijol ya tiene cebollita, ya en el cocido, ya tiene ajo, ya no es necesario cargarlo más. Porque si no ya va a ser muy, los sabores muy fuertes. Entonces, vamos a moverle. Sí, si le metemos ahorita, por ejemplo, ajo, cebolla, ya se hacen bien poderosos. Y y no, porque nuestra hamburguesa va a llevar muchos ingredientes, entonces va a ser algo muy, muy pesado. Sí, muy pesado, ¿no? Entonces, ya el frijol en sí ya es un poquito pesado, entonces vamos a darle nada más sabor. Mientras seguís vamos a está caliente aquí mi plancha. Esto va a ser sumamente rápido. Déjense acercarme las pinzas. Recuerden que lo que viene siendo hojas y chiles secos, es en, híjole. Segundos. En segundos. Uh-huh. Eso es ahí, ¿eh? Voy a tostar 3. Luego voy a ocupar 2 en alguna otra salsa. Porque nada más le voy a poner 1. Entonces, voy a agregar este chile a mi cacerola que está aquí atrás. Uh-huh. Estos los voy a sacar. Y ya está acostada. Entonces, giramos de este lado. Eso. Mira. Vamos a agregar también nada más 3 hojitas. ¿Tres nada más? 3 nada más, porque si no va a ser, es hoja criolla. Y está poderosa, ¿no? Está poderosa también, entonces no queremos que nos sepa exageradamente aguacate, porque no es mucho frijol, no es tanto frijol. Lo que queremos es hacer una pasta de frijol para untar en nuestro pan. Uh-huh. Uh-huh. Eso es lo que queremos, por eso también no los queremos muy, 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 muy preparados, ¿no? Como que si fuera una guarnición o otra cosa, ¿no? Para no unas enfrijoladas, ya es muy distinto, miren. Esta cocina. Voy a agregar mi frijol. Esta va a ser para nuestra pastita. Uh-huh. Movemos a nuestras papas, que ahí van. Despacito. Para que no se arrebaten. Ahí van. Dejamos que hierva bien y ya para darle una licuada. Uh-huh. ¿Va? Pues ya están nuestros frijolitos. Miren. ¿Qué nada más tiene que hervir? Ajá, tiene que hervir. Mira, aquí está el tocinito, la hoja de aguacate, el chilito. Y ahorita nada más los vamos a licuar. Vamos a sacarlos para que se enfríen un poquito. Uh-huh. En lo que pelamos nuestra salchicha oaxaqueña. Va. Pues vamos a pelar nuestras salchichas oaxaqueñas. Ah, ya metiste un poquito aquí. Bueno, traen este pellejito que hay que quitárselo. Está muy pegado. Ajá, pero sí hay que quitárselo. Hay que removerlo. Miren. Es el que traen nuestras salchichas oaxaqueñas.
bueno, una vez haciendo esto, vamos a checar nuestras papas y ya vamos a armar nuestra hamburguesa. Antes vamos a cortar nuestra verdura, ¿les parece? Okay. Pues ya enfriaron un poco mis frijoles, ya me lo soporta el vaso de la licuadora para que no se me vaya a tronar. Ya saben cómo es de vidrio. Entonces, pues ya nada más vemos. Ahí huele bien rico a hoja de aguacate. Vas a ver muy bien la hamburguesa. Tapamos. Listo, ya acabamos de molerla. Vamos a vaciarla aquí en nuestra cazuelita. Así quedó nuestra pastita de frijol. Parece así, ¿no? Se ve bien. Ajá, rico. Se ve bien rico, ¿no? Y así la queríamos, como tipo mayonesa, porque es para untar. Ahí. Es para untar. Ay, sí, huele bien rico. La hoja criolla de aguacate, híjole, es fenomenal. Y entonces, pues ya vamos a acercar las cosas para elaborar nuestra hamburguesa. Vamos a caramelizar un poquito de... ¿Cómo que caramelizar? Ajá, bueno, vamos a cocerla además, ¿no? Un poquito de lo normal. Casi ¿cómo te puedo decir? Que se deshidrate un poco más de lo normal. Ajá. Nada más. A eso le... ¿Pero a qué te refieres con eso? ¿Eso es caramelizar? Ajá, sí. Igual con un poquito de carbonato nada más. Ajá. Y ya. Solita se desjuga, solita... Vamos a cortarla así. Es para ponerle encima nuestra hamburguesita. Ajá. Uh-huh. Listo. Esto va a ir a la cazuela. Así nada más. Ya la ¿No tengo. Le vas a echar aceite, nada? Nada, nada. Así nada más, mira. Así nada más. Le movemos y así la dejamos hasta que se deshidrate por completo. Y le vamos a agregar un poquito nada más de sal. Yo pensé que se le echaba de dulce o algo así. No, si la quieres dulce, pues sí, le podemos agregar igual y panela. O un poquito de azúcar. Ajá. Ahorita que vaya disminuyendo, ya le agregamos un poquito de azúcar mascabada. Para que nos salga un toquecito a dulce. Ya estás. Pues ya están pochadas nuestras papas, chicos. Vamos a sacarlas y ya al último les vamos a dar una última freída, pero ya que esté la hamburguesa. Ajá. Ahorita se van a desinflar un poquito, se van como a arrugar, pero cuando ya les vamos a volver a meter al aceite, van a inflar y se van a dorar. Ajá. De esta manera pochamos nuestras papas. Es como las mantenemos así, ahora sí que en los restaurantes, pochamos bastante, bastante papa, 2-3 botes grandes de 20 litros. Esas sí las echamos en agua para que se mantengan, no se oxiden. Y pochamos bastantes. Ya cuando el cliente pide que la hamburguesa, que el hot dog, que esto, que el otro, que lleve papas, entonces ya vamos aventando por puñitos al aceite que ya tenemos previamente caliente y ya se nos acaba de cocer. Es como un precocido esto. Ya, ya te entiendo. ¿Está bien? ¿Sale? Bueno, aquí la dejamos. Ay, perdón, Aquí la dejamos. Pues ya ahí va nuestra cebollita. Vamos a agregar un poquito, solamente con mis deditos, un poco de azúcar mascabada. Un toque nada más. Con eso, vamos a esperar otro poquito que se cosa y ya la sacamos, que se caramelice un poquito más, que agarre color. Ajá, un color piloncillo, un color canela más o menos. Ok. Vale. Bueno, vamos a cortar nuestra salchicha. Podríamos presentarla a la mitad, pero realmente es muy grande el trozo. Entonces corre el peligro que al morder nuestra hamburguesa, pues toda se salga. Entonces vamos a hacer unos cortes nada más. Así. Para no presentarla casi completa. Igual va a ir a la, a
a la planchita. Aquí la tenemos, aquí ya está nuestro manchego. Todo esto se va a ir a la hamburguesa. Hacemos otros, unos cortes para que no esté tosca nuestra hamburguesa de la parte de en medio. Ahí está. Entonces ya lo tenemos. Ahora sí, vamos a ver qué te parece, Omar, nuestra cebollita. Ya está, huele rico. Sí. Mira, ya empieza a agarrar color a caramelo, pero no la quiero totalmente morena. Ya está, para mí ya está así bien para una hamburguesa. Si a ustedes les gusta más caramelizada, pues la dejamos nada más más tiempo. Pero miren, ya se empieza a poner morenita. Ahí está. ¿Ya vieron? Uh-huh. Y ya con el calor de la cazuela, ahorita que la voy a dejar por aquí en la orillita, ya está. La voy a hacer a un lado. Ay, que se siga solita deshidratando. La cebolla suelta su dulzor. Ya cuando se deshidrata, suelta sus azúcares y se carameliza más. Uh-huh. La cebolla morada es muy buena para eso. Bueno, vamos a armar nuestra hamburguesa. Pues vamos a echar a la plancha lo que viene siendo nuestra hamburguesa. Ya saben que a lo que se le llama hamburguesa, pues es a esto, ¿no? Realmente el pan no. A lo que se le llama hamburguesa es a nuestra carne, que son estas. Vamos a echar primero las del Philip, que son estas dos. Vamos a incorporar un poquito de aceite, no mucho. Vamos a agregar nuestra hamburguesa. Agregamos la otra también. Ahorita van a empezar a salir los aromas. Agregamos también nuestra salchicha oaxaqueña. No mucha grasa, ¿verdad? Para que no salga muy grasosa nuestra hamburguesita. Vamos a hacer eso. De este lado vamos a poner nuestros panes para que se vayan tostando. Así nada más tostados. No vamos a agregarle ahorita mayonesa ni mantequilla, nada. Ajá, para que no vaya muy saturada nuestra hamburguesa. Entonces, así va, esperamos. Le vamos a dar aproximadamente al término medio para ponerle el manchego. Volteamos y le ponemos el manchego. Uh-huh. Uh-huh. En lo que se están tostando nuestras tapas. Miren qué bonito pan. Ustedes pueden elegir el pan que gusten, ¿no? Por obvio, de la marca que quieran. Esto en sí es muy rápido, pero hay que tener cuidado que nuestra plancha no esté muy caliente. Ya saben, por el tema de que pones el pan y rápido te lo arrebata. Entonces, estas hamburguesas ya casi van a término medio. O incluso hasta un poquito menos. ¿Por qué? Para que vamos a voltear, miren. Volteamos. Y nos da chance de poner lo que viene siendo el manchego. Ustedes pueden utilizar el queso que ustedes gusten. Puede ser el queso amarillo, pero yo le voy más al manchequito, ¿eh? Me gusta más. A lo mejor es un poquito más estético el amarillo. Vamos a ponerle está su más rico, ¿no? Ajá. ¿El otro no es como plástico? Pues te puedo decir, no es muy recomendable, ¿no? Pero pues ya sabes, es el clásico en las hamburguesas comerciales. Entonces yo prefiero este queso que... Mira. Entonces como... Del lado de abajo está más cruda que del lado de arriba, nos va a dar chance para que se empiece a fundir. Despacio. Vamos a checar nuestros panes. Aún les falta un poquito. Miren, pero se están tostando bonito. Despacio. Sin arrebatarse. Le vamos a agregar mayonesa a nuestras tapas. Aquí está la mayonesa. Vamos a agarrar nuestra tapa. Miren qué bonito color. Eso quiere decir que se está, ¿cómo se llama? Perdón, es a la base, ¿eh? La mayonesa es a la base. Bueno, así me gusta a mí, así me gusta armarlas. Porque aquí le vamos a poner, frijol. No mucha mayonesa, o es según el criterio de ustedes. Ahí está. Ahora vamos a agregarle frijol.
Ahorita ya se empieza a calentar el pan de abajo. Miren, miren qué bonito. Agregamos frijol. Ahí está igual. Su pastita de frijol. ¿Está? Y le vamos a agregar a la parte de arriba, ya no mayonesa, ¿no? Porque no combina muy bien la mayonesa con el guacamole, pero le vamos a agregar guacamole. Ahí va. Ahí van despacito. Las hacemos a la orillita para que no se nos arrebaten. Ya empieza a sentir el queso el calor. Y entonces ya en esta etapa ya podemos ir agregando nuestra lechuga. Vamos a hacer trocitos así de lechuga. ¿Por qué no le haces entera? Ah, porque mira, es muy buena tu pregunta. Si la echamos entera, cuando la muerdas, lo que va a suceder es que te vas a jalar toda la lechuga completa y es un poquito incómodo, no sé si les ha pasado. Que muerdes la hamburguesa y se viene toda la lechuga. Entonces así evitamos eso. Vamos a poner nuestros tomates o jitomates también en la lumbre. Vamos a agregar un poquito de sales mágicas. O salecita, ahorita que se vayan cociendo. Le giramos. No la queremos muy, no queremos el tomate muy cocido. Ahí está. Listo, entonces vamos a agregar sales mágicas, ya saben, condimento a nuestro tomatito. No mucho. Y ya va para arriba. Nada más que se dé una ligera blanqueada. Así está. No importa que ya tiene aguacate, vamos a agregarle un poquito más de aguacate. Ya saben que el aguacate es muy rico. Y entonces le agregamos. Vamos a poner generoso. Yo creo que son muy pocas personas las que dicen que no les gusta el aguacate, ¿no? Pero pues a lo mejor no lo han probado. ¿Verdad? Su aguacatito. Sí, que a mí antes no me gustaba, pero ya después le encontré el gusto. Ahora le vamos a agregar lo que viene siendo nuestras cebollitas caramelizadas. Ahí está. Esas cebollitas les van a dar otro sabor bien rico. Y entonces ya se están cociendo nuestras hamburguesas. Vamos a ir poniéndoles aquí la salchicha en lo que se sigue gratinando. La salchicha. Vamos a ponerle una más chiquita. Así está bien. Para ya nada más pasarlas, ya está bien caliente nuestra hamburguesa y ya la vamos a pasar casi a lo que viene siendo el pan. Recuerden, el tamaño de su hamburguesa va a ser como ustedes lo pidan, la carne más grande, más gruesa.
Este, mira, ya, ya tiene el queso bien derretido. Este le falta un poquito. Es hora de montarlas. Ya el queso ya se está derramando en la plancha. Así va a quedar nuestra hamburguesa. ¿Ya vieron? La vamos a colocar aquí. Ahorita la vamos a partir. Vamos a echar nuestras papas de este lado. Nuevamente. Cuidado, ma. ¿A poco brincan? Ajá. Entonces, como ya estaban precocidas, ahorita ya nada más va a ser un dorado. Un plato blanco, por favor. Pues vamos a sacar nuestras papitas. Miren, miren cómo quedaron. ¿Ya vieron? Hoy se ven bien doraditas. Sí, bien doraditas. Agarraron su color oro que queríamos. Desde cero las hicimos. Hasta inflaron, como que inflaron. Como que agarraron aire por dentro y así deben ir nuestras papas. Ahí está. Este quedó en hueso, ¿no? Eso. Bueno, vamos a sacar nuestra hamburguesa. Chicos y chicas, ya está, miren. Ahí está. Nuestras papas a la francesa, por acá de este lado, mi buena, pues están así. Así quedaron, están sumamente calientes. A ver si ahorita no se quema el Philip. Le vamos a agregar. Poquita sal. Poquita sí, sal. Claro que sí, claro que sí. Ya llegaste, Philip, ya llegaste. Ya sabes que yo sin tocino, poquita sal y todas maneras. Sin nada, sin cocinero. Ahí está, mira. Oye, le vamos a agregar. Te dicen papas a la francesa. Y cuando fuimos a París. No hay papas a la francesa. Y luego. Ay, mira qué rico. Páprica, sal, sales mágicas. Y entonces ya hacemos esto. Ay, qué rico. Ahí está. Ahí está. Así las vamos a presentar. Y su cuchillo para que el Philip las parta. Ay, Israel, ¿es en serio? Voy a sacar la otra que fíjate, es para... Fíjate, ajá. Omarcito, qué rico, porque aparte nos está poniendo todo por separado, la mayonesa, el gatsup y la mostaza, que luego te revuelven todo. Y digo, cuando... Más bien que le echan todo en la mayonesa. Sí, y así cuando, es. Digo, cuando te gusta, qué bueno, pero cuando dices, ¡ay! Es que la... tal cosa, ¿no? Sí, vamos a ponerla acá. De entrada, miren nada más, a ver, bueno, vamos a quitarle tantito el cuchillo. Claro que sí, sí. Mira, te voy a enseñar. Nada más para que, a ver si no se me resbala y se me cae. Pero miren ustedes. Miren ustedes, nada más que chulada. Qué delicia. Y ojalá Israel, y cuando fuéramos a la calle y pidiéramos una hamburguesita, así no las dieran. Ay, ojalá, ¿no? Qué delicia sería. No. Oye, para un viernes, para un domingo, para un fin de semana, ¿a poco no se antoja? Claro que sí. No, la verdad es que sí. Vamos a ver, ¿sabes que se me antojaron tus papitas saladas? ¿Tus papitas saladas? ¿No son saladas? No, no te digo que no. Y tampoco están escurriendo de grasa. No, claro que no. Tienen su su, ¿cómo se le dice desde el principio? Se me olvida. Tienen su proceso, discúlpenme, pero ya saben que yo para las palabras no soy tan... A ver. Ajá. Voy a tomar. Así, porque si no, con fuerza, que da el vaporcito. Mira, Omarcito, ve el tamaño de carne. Omar, esto sí es carne, no es un cuarto de libra como las de luego te digo dónde. Mira nomás,
ya nomás. Que te dicen un cuarto de libra, ahí te dan una radiografía capenita así bien chiquitita. Ay, espérame, porque está caliente, no sabiendo que hasta que me ahorita que lo partí. Pero mientras, les invito una papita. Para probar la papita. Ay, muchas gracias. Es que se me queda viendo Malena así como que a poco sí le va a dar en su boquita. Yo ya claro, lo estoy haciendo pues, así. Mi hermano. Pues ella. Están bien buenas. A ver, Omarcito, a ver. Avioncito. No, ¿sabes qué se me antoja? ¿Qué se te antoja? Uh-huh. Esta amiga. Más rígalas. ¿Qué tal están? Ay, no, es que están deliciosas. Doraditas, ¿no? Porque están doraditas, pero no están quemadas ni están duras. No, claro que no. Pues ahora sí, vamos a darle. Ya parte la comida. Parte la magazo. Vete. ¿No te vayas a quemar? ¿Dónde está mi hueso? ¿Sí? Ya aparte la magazo. Se salió mi hueso. Ah, no, mira. Mira, Omar, fíjate. Mira, les voy a enseñar. Para acá. Allá, Omar. ¿De qué lado, Omar? ¿De qué lado? Vete para acá. Mira, Omar. Esta hamburguesa está deliciosa. Está riquísima mi hamburguesa. Qué rica, deliciosa. Uy, qué buena mi hamburguesa. Ahorita te doy, huesitos. ¿Sabes qué dice huesos? Ya aparte la magazo. A ver, huesitos, vente. Te voy a dar un poquito nada más para que no se te... Decía mi abuelita, yo no sé si sea cierto, pero decía mi abuelita que se les cae la hiel. A ver, ven, huesitos. ¿Cuántas? Ah, estás bien. Eso, mi huesos. Vamos a darle, micro. A ver qué tal está. Eso. ¿Sí, no? Con permisito, dijo Monchito. Aquí hay chilitos, ¿eh? Ay, si algún día alguno de ustedes... de nuestros seguidores nos invitan a comer, nos hacen una hamburguesita. Una hamburguesota. Male, ¿a poco no se te antoja? Ay, mira el queso, el tomate. Nah, pero dilo con fuerza, porque así con tu desnutridez. Tengo hambre. Ah, pues eso se dice. Invítenme, no sean codos, porque sí tengo hambre. Mira, es que como no conocen a Malena, han de pensar que, ay, Malenita es una así como chiquita por su vocecita y todo. ¿Se las presentamos? Luego se las presentamos a la Malena. Que no te llamas Malena, te llamas Macarena. Ya te rebauticé como Macarena. Yo no me la iba a acabar. Es que dice, ya comí. Y no creo acabarme la hamburguesa. Ya se la está acabando. Claro que sí. Pues en el pueblo así hacemos las hamburguesas. Ojalá me llevaras un día a comer hamburguesas de estas en el pueblo. ¿Sí irías al pueblo por una hamburguesa así? O sea, ¿sí subirías de, dijéramos, de la ciudad? Claro. Que hay buenos restaurantes y todo. ¿Subirías a un pueblito que está hasta la sierra? Claro que sí. ¿A que te hicieran una hamburguesa así? Yo subiría al pueblito solamente para conocerlo. Porque los pueblitos son una chulada, son una maravilla. Pero, si me van a dar y me van a ofrecer una hamburguesa como estas, pero iría 10 veces, caminando. Porque aparte, no están ustedes para saberlo, pero yo camino 10 kilómetros diarios. Entonces, sí. Míralo, Mar. Mira, no marques el día de su cabeza pelona. No, sí, no, yo voy diario, 10 kilómetros junto con mis huesos. Por eso estamos tan ejercitados, ¿verdad, huesitos? Pero bueno, Irra, riquísima tu hamburguesa, riquísima, deliciosa. No está ni pesada, no se siente así como cuando comes una hamburguesa normal que dices, ¡ay, es que está! No, mira, ya voy para la mitad. Tratamos ligerita. De omitirle lo menos posible de grasa para que no esté tan saturada. Riquísima, la verdad es que sí, y las papitas están deliciosas. Sí. Felicidades, Irra, por esa hamburguesa. Muchísimas gracias. Hamburguesa a la mexicana, estilo con sabor a México. Así es. Ya tienen la receta, ya pueden hacerlas en su casita, ya sea en un fin de semana, en un día que haya partido, en un día que haya entrega de premios, ya vienen los premios Oscar, bueno, lo que sea que vayan ustedes a disfrutar en casita o en familia, háganlo, pero prepárenlo con productos que ustedes sepan que son de primera calidad. Que ustedes lo están haciendo, que ustedes lo compraron, que ustedes lo lavaron, que ustedes
ustedes todo. Hicieron todo. Hicieron todo. Muchísimas gracias. No olviden vernos en nuestro próximo video de Con Sabor a México, porque les vamos a seguir presentando recetas muy ricas, muy buenas y muy interesantes. Y esto es Con Sabor a México. Gracias, Irra. Gracias, gracias a ustedes por tus recetas. Adiós. Ahí están. Quedan buenas. Ah, esa es mía, Omar. Las papitas. No es cierto, ¿quieres, Omar? Yo ya tengo la otra mitad. Ahorita vamos a hacer las otras.